Siempre discutía con el doctor José Humberto Pipa Flores lo que es no llegar o no caer en el empirismo en la salud. El empirismo significa que si una persona tiene ojos verdes, por decirle, y tiene cáncer, pues todas las personas que tienen ojos verdes tendrían cáncer. Y no es así. La medicina es basada en la evidencia, pero van cambiando las técnicas y hay cosas que nosotros, los comunes, no entendemos por qué se dan esos cambios, como por ejemplo no aspirar a los chicos cuando nacen. A ver cuál es la opinión del doctor Héctor Pedicino. Hay acciones que hemos hecho los médicos durante mucho tiempo, repitiendo lo que hacía otro, que no tenía mucho asidero científico, por ejemplo esta. Y te llevo entonces antes de que eso, antes de que nosotros aspiráramos, ¿se morían todos los chicos? No. ¿Por qué? Porque la naturaleza sola tiene mecanismos para que el chico reabsorba el líquido y se expira el líquido que el chico tenga, sobre todo el líquido que tiene en la cavidad gástrica, ¿no? Porque los pulmones no se aspiran. Sí, sí, sí. Eso lo hace, o lo hace el mecanismo del parto, y lo hace el niño solo. Entonces, lo único que serviría es para ver la permeabilidad del esófago. Que el esófago, hay una patología, que el esófago no está continuo, está cortado. Entonces eso, bueno, pasa la sonda y no pasa, entonces vos decís que lo tiene. Pero con el avance de la tecnología, hoy hacen ecografías antenatales, 4D, o sea, eso lo van a poder ver. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer si yo ya lo vi que no lo tiene? Entonces, se trata de ser lo menos agresivo. ¿Por qué? Porque el momento del nacimiento es un momento de extremo estrés para un niño. De hecho, todos dicen que es el mayor estrés de toda la vida. No solo por el hecho biológico de la compresión del parto y de nacer y de estar en otro ambiente, vos estuviste en agua sin respirar, estás en el aire respirando, bueno, todos esos cambios, sino también el desprendimiento del ser más importante que tiene ese niño, que es su mamá. Por eso es que durante mucho tiempo el niño en su psicología se entiende como una unidad con su mamá. Para el niño, él y su mamá siguen siendo uno. Muy entrada el crecimiento del niño, después del añito, añito y pico, empieza a vislumbrar que su mamá puede ser otro ser. Para eso primero debe reconocerse él como un ser. Sí. 8 o 9 meses empieza a ver que hay otras personas. Pero viste que independientemente de todo el amor que los padres le tengamos a nuestros hijos, se calma con la madre, sí o sí, porque ese es un vínculo infinito y eterno. Yo, mi mamá falleció hace como 12 años ya y la sigo sintiendo. O sea, ese vínculo queda en mí para siempre.